here. Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos al noticiero más incisivo de la televisión puertorriqueña, es Ligando al Mundo. Yo soy su anfitrión Rigoberto Cortés y vamos a pasar rápidamente a las noticias de esta semana. Muy bien, Miriam Ramírez de Ferrer se las piensa hacer. Increíble. Fuentes de Entero Crédito nos dijeron que la vieron escogiendo el tamaño que más le lucirán. Qué bien. Por otro lado, felicitamos a la nueva Miss Mundo, Bárbara Serrano. Un aplauso para ella, por favor. Después de 82 certámenes de belleza, Bárbara representará dignamente a Puerto Rico en el certamen de Miss Mundo a celebrarse en África. ¡Ey, ey! Yo dije África, no dije King África. ¿Quién está en videotape? ¿Quién está en videotape? Bendito, pero tú tienes que venir a los ensayos. No puedes poner lo que primero que diga África. Bueno, vamos a continuar con nuestro noticiero. Disculpen. En este momento son las 9:49 en la noche. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo está su próstata? Esta es la semana de la próstata, aunque ustedes no lo crean, y se están celebrando diferentes actividades. Estudiantes ya empiezan a entender cómo es el examen de la próstata con talleres para cuando les toque hacerse uno. También esta semana se escogió a nada más y nada menos que a Igor González para ser la próstata símbolo. En el Día de la Próstata. Tenemos que felicitar a Juan Igor González por este gran reconocimiento. Bueno, hoy tenemos en entrevista exclusiva nada más y nada menos que al más buscado, el más comentado, el más odiado en todo el mundo. Muchos lo odian, hay quienes los protegen y hay quienes lo veneran. En exclusiva, en Ligando al Mundo, tenemos hoy nada más y nada menos que... Gracias, gracias por permitirme expresarme por este medio televisivo. ¿Pero qué pasó con Osama Bin Laden? Que lo tenemos... No apareció. ¿Pero cómo que no apareció? Pero si este es Manuel Tobar, cura Fatulo. ¿Qué hace aquí? Bueno, si logro salir de Puerto Rico, probaré que yo soy un cura. Mire, si usted logra salir de Puerto Rico, no lo vuelven a ver. Eso es... Y hablando de eso, le voy a hacer una preguntita. Sí, decidme, hermano, decidme. ¿Cómo rayos usted se fugó del oso blanco? Del cielo me cayeron los papeles que me daría la libertad. Solo quiero que me extraditen. Quiero volver a mi iglesia en España. Pero si a usted lo están buscando... Mira qué clase de pantalones. Si a usted lo están buscando también en España por defalcar parroquia, por estafarla. Hermano, eres como Jeda. Solo piensas en el dinero. El materialismo es malo. El vil metal corrompe la sociedad. Por eso yo me he sacrificado a quitarte esa tentación. Vamos, vamos, hermano. Despréndete de esa cartera que tienes en el bolsillo. ¡Dádmela y serás libre! ¡Dadme esa cartera, hermano! ¡Dádmela! Pocho, ¡libérate, hermano! Pocho, ¡libérate! Pocho, corta el buscón ese, por favor. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo por el día de hoy. Será hasta la semana que viene en otra edición de Ligando al Mundo. Que pasen todos. Muy buenas noches. ¡Eso es! Si te gustó lo del tocino.tv, mira, hay más. Suscríbete y envíanos tu comentario.